¿Qué tranza esa banda? Sí, soy yo, Albertano, Albertano Santa Cruz. Y para mí es un placer recibirlos una vez más aquí, en mi bonito espacio de manualidades. El día de hoy los voy a enseñar a fabricar unos portaservilletas bien preciosísimos para una ocasión muy elegante. Lo que necesitamos es lo consiguiente: un cartón cilindro de papel de baño, sopita de pasta, pegamento blanco, unas tijeras que sí corten chido, pinturas acrílicas de tus colores más favoritos y un pincel cualesquiera. Vamos a agarrar la sopita y la vamos a poner a cocer. Yo ya aquí tengo mi sopita cocida. Miren, como pueden ver, me quedó muy bien. Vamos a tomar lo que viene siendo el cilindro de cartón. Vamos a poner nuestra mano de esta manera para saber cuál es el centro. Ya que sepamos cuál es el centro, agarramos el dedo y le hacemos a las de acá. Y aquí entonces ya tenemos perfectamente definido cuál es el centro. Vamos a tomar las tijeras y lo vamos a cortar por la mitad. Y entonces le vamos a hacer a las de acá. ¿Ya vieron? Pero no se me dobló mi borde. Miren qué bonitos me quedaron. Paso número 2. Vamos a tomar el pegamento y vamos a ponérselo de esta manera al cartón cilindro. Vamos a fijarnos que cubra perfectamente. Mira qué bonito. Y ya que lo tenemos perfectamente cubierto de pegamento, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra sopita y la vamos a ir pegando de la siguiente manera. Miren, vamos a ir tomando los, ¿cómo se llama? Los... A ver, espérate tantito. Es que supuestamente esto debería de espérame tantito, es que... ¿Por qué no agarran? Chihuahua. ¿Cómo es posible que...? Pero nomás voy a hacer una de estas llamadas para hacer una pregunta rápida. Bueno. Cositas, cositas, soy yo, el cómo se llama, el cómo se llama, el Albertano. ¿Te agarro ocupada? Un poquito, Albertano, pero a ver, dime, ¿qué pasa? Es que, ¿qué te cuento? Que tengo un problemita con la manualidad esta que te pedí que me enseñaras. ¿Qué se te complicó? Si es algo muy sencillo, a ver, dime, ¿qué problema tienes? Es que la pasta no me quiere pegar en el cartón cilindro y ya hice un embarradero. A ver, ¿cosiste la pasta como te dije? Sí, sí, claro que sí. La puse a cocer con su ajo, su cebolla, su puño de sal. Luego ya cocida le puse su crema, su verdurita picada, su elote, su zanahoria. ¿Qué? ¿Que le pusiste crema y verdura a la pasta? Albertano, si es para una manualidad, no es para una fiesta de 15 años. ¡Pero si tú me dijiste que cocinara la pasta! No, Albertano. Te dije que la cocieras, no que la cocinaras. A ver, ¿cómo te va a pegar ese espagueti con crema al tubo de cartón? ¿Espagueti? ¡Nel! Tú nunca me especificaste que fuese espagueti, cositas. Tú nomás dijiste pasta. Y yo lo hice con la de esta pasta que tiene en forma de tubito. Y hice un cochinero bien gacho. Y hasta se me aguadó mi cartón cilindro. No se vale, cositas. Ya me imagino todo el embarradero que estás haciendo. Ay, Albertano, la próxima vez tienes que ponerme más atención. Ay, si no, ahora échame a mí la culpa. Por lo menos ten el valor civil y reconoce que no me explicaste bien, cositas. Está bien, Albertano. La próxima vez te voy a explicar con manzanitas. ¿Qué? ¿También lleva manzana? No, chale, esto ya más bien parece ensalada navideña. Ay, Albertano, discúlpame, pero tengo que colgar. Lo que pasa es que tengo una cita online con la OIM, Organización Internacional de Manualidades, en donde yo voy a prescindir la directiva. Es que es un tema importantísimo, escarcha y diamantina. Ay, si no, y a mí que me coman las hormigas. Lo siento, te tengo que colgar. Cómete la sopa para que no se le suban las hormigas y adiós. No me vayas a colgar. ¡Cositas! ¿Lleva piña? Y bien, amigos, ya que tenemos nuestra sopita de pasta con crema y verduras, lo que podemos hacer es agarrar un plato de 3 divisiones y poner lo que viene siendo una jaletina, su jaldra con mole y ¡órale! Ya tenemos un menú exquisito para lo que viene siendo una confirmación, una presentación de 3 añitos, un bautismo, una circuncisión.
No, hombre, van a quedar de lujo. Bueno, pues ya lo saben. Aquí nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Buen provecho. Ay, no, que... Si sabe, resistó.